Ajá, feliz martes, mi querida Maturín. Ya estamos súper preparados, ustedes atentos como siempre a la pantalla de Monadas Visión. Muchísimas gracias como siempre por su gran sintonía. Hoy martes especiales con Milbeth Barreto, como ustedes están acostumbrados a la mejor programación y a los mejores proyectos que esta mujer te trae martes tras martes. Nuestras redes sociales te las voy a recordar para que desde ya empieces a interactuar con nosotros a través del Instagram, @ Evisu Ideas Creativas, nuestro canal de YouTube, Evisu Ideas Creativas TV. Allí se están subiendo todos los videos de esta semana pasada y de esta que ya está corriendo. Y las redes sociales de nuestra invitada, @ Milbeth Barreto, TH al final de Milbeth, para que puedas contactarla y por allí ver todos los modelos que ella siempre está realizando en cada uno de sus artes. Porque esta mujer, como ustedes saben, por allí es multifacética, hace carteras, morrales, bolsos, portacosméticos, pantuflas. Por cierto, mañana tiene un curso de pantuflas. ¿No es así, Milbeth? Bienvenida. Exacto. Bueno, amigas, hoy les traje a petición de ustedes, como estamos pre-San Valentín, de los enamorados, ¿verdad? Hoy vamos a realizar un portacosmético. Este portacosmético le pueden dar muchos usos y muchas maneras de ustedes realizarlo. Mire aquí. Bellísimo. ¿Verdad? Ya yo lo traje listo y yo les voy a ir explicando cómo ustedes lo pueden elaborar y otras maneras que lo pueden realizar también. No nada más de este modelo, sino de otro. Estos lo pueden hacer para un detallito. Sí. También, no nada más, día de las madres, okay. Un detallito para el colegio de los niños. Y esto lo pueden hacer con retazos. Miren que yo lo hice con retazos. Mira, fui a mi bolsita de los retazos y fui sacando y vamos combinando y pueden realizar una pieza. Se ve. No precisamente tienen que ir a comprar un cuarto de tela, sino con sus retacitos. Ustedes pueden elaborar un portacosmético, pueden elaborar hasta una cartera. Así es. Mira, antes que Milbeth comience a hacer el proyecto, yo quiero agradecer enormemente a mi patrocinante oficial en la parte de vestuario. Gracias a Moda NKR por vestirme el día de hoy, además haciéndome lucir esta blusa espectacular. Muchísimas gracias, @ Moda NKR en Instagram, para que vean más del trabajo que hace mi querida Nolkis Rojas, diseñadora profesional con más de 30 años de experiencia en cada uno de sus diseños. Plasma un arte, señores. Ella tiene una nueva colección espectacular, así que te invito a verla a través de sus redes sociales, @ Moda NKR, así que ya sabes, para obtener esta y todas las piezas, también te voy a dar los números de contacto, 0424-949-4321. Igual por las redes sociales, por allí pueden ver más de su trabajo, así que bien pendiente. Exacto. Bueno, mis niñas, vean por aquí. En este caso, yo les voy a explicar ahorita cómo hacer este modelito. Este modelito no es más, yo fui empatando mis pedacitos, mis rectángulos, aquí los tenemos, ¿verdad? Vea, okay. Yo fui empatando de la siguiente manera, vamos a, como que fuera este. Yo agarro mis dos telas, ¿verdad? Lona, ¿no? Esta es lona. Sí, esta es loneta. Ok. Y yo empato derecho con derecho, derecho con derecho, paso mi costura a la máquina, luego volteo y repiso en la máquina. Okay. Que esto va a quedar de esta manera que la tenemos aquí, miren. Muy linda. Queda nuestra, exactamente. Por la parte de atrás queda así. Le colocamos un forrito para que no se vean esas costuras. Ok, ya teniéndola así, yo vengo y vamos a pegar luego el cierre. Lo voy a pegar en esta, que este es otro modelito que les voy a explicar, de la siguiente manera. Ustedes van a agarrar siempre, este es el dolor de cabeza de muchas, pero es muy fácil, solo que tienen que recordarlo. Okay. Vamos a pegar el cierre. Derecho con derecho. No lo pueden pegar al revés, porque cuando ustedes armen su porta cosmético, el cierre le va a quedar al revés. No le va a quedar derecho y no le va a quedar de esta manera que la tenemos aquí. Miren, él tiene que quedar de esta manera. Luego que ustedes pegan el cierre derecho con derecho, voltean y repisan. Y les va a quedar de esta manera. Luego que lo tienen ya así listo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vamos a hacerle un piquetico al centro de nuestra pieza principal. Yo te voy a recordar también los números de Milbeth para que se pongan en contacto con ella, porque yo sé que este proyecto del día de hoy les encanta, que es un hermoso porta cosméticos para este día del amor y la amistad. Es muy práctico. 0416-090-9958 está apareciendo en pantalla. De igual modo, para que tomen nota. Exactamente. Bueno, y vamos a colocar lo que es el slider. Aquí lo tenemos.
yo agarro, ya piqué previamente que me quedaran los dos igualitos, coloco el slider al revés, aquí está, y lo sacamos. Okay. Yo vuelvo a meter el slider para que él me quede derechito. Hay veces que me dicen, Milve, ¿por qué sacas el slider y lo vuelves a colocar? Eso son técnicas. Exactamente, para que él quede totalmente cerrado. ¿Por qué? Vuelvo y les repito. Si yo hago esto, vamos a quitarlo, vamos a volverlo a colocar. Meto el slider y lo dejo casi hasta el final, vamos a poner así. Aquí no queda rematado. Entonces, cuando yo me voy a coser, él va a quedar como abierto. Y mire, la idea es que él quede totalmente cerradito. Okay. ¿Ves? Que él quede totalmente cerradito nuestro cierre y queda súper cómodo, ¿ves? Esas son técnicas que poco a poco van perfeccionando. Con los cursos, Milve, que me han preguntado muchísimo a través de la mensajería, ¿cuándo tienes curso próximamente de estos proyectos y bueno, de otros bueno, más? Bueno, yo tengo todos los días, yo estoy en la tienda, tenemos variedad de cursos. No armo grupos, sino que a convenir con la participante, mañana sí tenemos el curso de pantuflas y el día viernes el de cocuizas. Ok, que son estas que están acá, vamos a mostrarlas. Aquí las tenemos, las cocuizas las vamos a realizar el día viernes y las pantuflas las vamos a realizar, estas que tenemos aquí, el día de mañana. ¡Qué belleza! Yo quiero anotarme en ese curso, Milve. Yo sé que también por allí todas esas chicas están bien pendientes siempre de anotarse, 0416-090-9958 para que contacten a Milve Barreto para este curso de pantuflas de mañana y además si quiere participar por el obsequio de hoy, que es este patrón de Porta Cosmético para que usted también pueda obsequiarlo este próximo 14 de febrero, que por cierto cae martes, también va a estar Milve acá, usted se lo pueda llevar y aprender a hacerlo desde ya. Yo recordándote y por supuesto invitándote, ¿no?, a lo que es Granos Monagas. Señores, ¿por qué Granos Monagas? Porque Granos Monagas es el lugar perfecto donde consigues todo lo que necesitas. Granos Monagas es justo lo que necesitas. Allí consigues los mejores condimentos al mejor precio, de la mejor calidad. Chocolates de las mejores marcas y al mejor precio. Es lo más importante y lo que más me gusta, ¿no? Que quizás ahorita uno que está en este mundo de la repostería, las personas que trabajan con cocina, se les hace un poco difícil conseguir buenos precios. Acá consigues calidad y los mejores precios. Y para la familia, allí obtienes las masas para pastelitos y los tequeños más deliciosos y con bastante queso. En Granos Monagas, ubícanos en la Avenida Libertador, Centro Comercial Libertador, Galpón 1, local número 5, mis amigos de Granos Monagas. Esta hora también tengo que hablarte de Creaciones Sol Yemar, lo mejor en variedad de lazos y cintillos. Si usted necesita hacer un curso y quiere aprender las mejores técnicas en cuanto a lazos y cintillos para ponerlo también en práctica para sus sobrinas, para sus hijas o para emprender en este nuevo mundo y comenzar a hacer cintillos y lazos para vender, tiene que ubicar a Sol María Mundaray en sus redes sociales, @solmundaray. Creaciones Sol Yemar, los encuentra también en Aragua de Maturín, calle Monagas, diagonal a la iglesia San Isidro. Allí también tenemos venta de materiales y guías paso a paso para que, bueno, tengas tus proyectos siempre al día. Así que, bueno, ya sabes, Creaciones Sol Yemar. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con muchísimo más de Evisu Ideas Creativas por acá, por Monagas Visión. Continuamos con la mejor programación y este es tu programa Evisu Ideas Creativas. Te recordamos que todos y cada uno de nuestros programas los puedes ampliar en nuestro canal de YouTube, Evisu Ideas Creativas TV. Allí te suscribes y puedes disfrutar en la comodidad de tu hogar. En las redes sociales, nuestra invitada, @MilveBarreto y sus números de contacto 0416-090-9958. Esta hora también quiero recomendarte a Carolina House, especialista en la masa flexible. Si usted necesita para su evento y para este Día de los Enamorados, quizás quiere hacer un detalle especial, quiere hacer una parejita de masa flexible para regalar a esa persona especial. Recordemos que el amor de madre es uno de los más bellos. También usted también le puede regalar quizás un obsequio en masa flexible a su mami. También se lo puede regalar quizás a su novio o a su novia. Carolina Jau hace las caras idénticas. Ella es especialista en esta técnica. Además, también para los toppers de boda la busca muchísimo. Así que contáctala a través de sus redes sociales, @Carolina House, y la ubicas en el centro comercial
Comercial La Cascada, Paseo Guácharo, para que veas además más de su trabajo, además que es impecable. Siempre Carolina House por allí botándose con cada una de sus técnicas. Continuamos con este proyecto que estamos realizando, que es un hermoso porta cosmético, además muy práctico también. Milvé también tiene mañana curso de estas pantuflas, así que todas las personas que estén interesadas a contactar ya a Milvé Barreto a través de los números que están apareciendo en pantalla, señores. Exacto. Bueno, amigas, vamos a realizar, para decirle, para hacer este modelo. Ok, ya yo lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí está listo. ¿Qué hago? Vamos a coser en la máquina derechito con el cierre en la parte de arriba. Nos vamos derechito, derechito y repisamos. Igualmente de aquí, derechito, le damos un zigzag y le colocamos un vivo. Miren cómo aquí queda, debe de quedar de esta manera. Ok. El cierre aquí arriba, cosemos aquí, luego abajo, no lo voy a sacar, vamos a hacerle la toma aquí, le sacamos un cuadrito de esta manera y cosemos luego aquí. Okay. Eso es lo que va a hacer que nuestro porta cosmético quede así paradito. De ese modo. Exacto. Luego volteamos y él debe de quedar de esta manera. Entonces ya están ustedes que le podemos colocar en el cierre una cintica, un cordón con unas piedritas, un detallito para que se lo cuelguen, ¿ves? Perfecto. Y le queda súper lindo su porta cosmético con recorticos también lo pueden hacer con jeans, queda muy lindo con jeans y así pueden reutilizar sus jeans. Ahora vamos a hacer otro modelo. ¿Qué hago yo? Después que ya yo lo tengo listo, el cierre debe de quedar a la parte de adelante. De esta manera, vamos a colocarles alfiler. Milvé, por acá te están preguntando, ¿dónde será el curso y el costo? El costo lo manejan ya por la mensajería y vamos a recordar tu ubicación, Milvé, para todas esas personas que están interesadas quizás en visitarte y en hacer el curso. Bueno, chicas, yo estoy ubicada en la Avenida del Ejército, cuando suben la primera parada, cuando suben de aquí del tanque, no del otro lado, el minicentro que está allí, minicentro Yacal, yo estoy ubicada en la cuarta puerta, en la parte de arriba. Okay. Bueno, entonces yo le voy a ir colocando aquí alfileres para que ustedes vean cómo debe de quedar este porta cosmético. Es otro modelo, otra manera de pegar el cierre. Entonces aquí está, ¿ves? Él debe de quedar así, cosidito. Yo en este le puse sus alfileres. En la parte de abajo, porque si lo hacemos así va a quedar como una cartuchera. Sí, es verdad. Queremos que quede como un porta cosmético. Yo le quito un cuadrito aproximadamente de 4x4. Acolchonadito de este modo. Exacto. Ok, ahí se ve. Y él va a quedarle, le hacen lo que le acabo de decir que se le hizo al otro, una costurita aquí. Voy a poner alfileres para que ustedes vean. Okay. No lo vamos a voltear porque tiene alfileres. Exacto. Perfecto. Aquí. Que es también lo que hacen muchas veces con las carteras, para que quede, que no queden planas. Exacto. Y él va a quedar de esta manera, ¿ves? Okay. Este es otro modelo. No queda el cierre arriba, de la misma manera, pero el cierre va a quedar en la parte delantera. Okay. Este modelo también lo pueden hacer como un bandolero, solo que le colocamos en esta parte sus correderas y su cinta poli, o su cordón, como quieran, una cadena. Eso ya va a depender de ustedes, de lo que ustedes les quieran colocar. Miran que este modelo o este patrón es multifuncional, lo pueden realizar como ustedes quieran, un bandolero, hasta una cartera, en vez de si lo hacen mucho más grande y le colocan unas asitas. Las asitas, claro que deben de ir aquí. Sí. Sí, por lo menos Gita que le gusta las carteras pequeñas, una carterita para Gita, bueno, quedaría espectacular, chiquitica. Sí. Entonces ya tienen otra manera de hacer otro porta cosmético. Otra manera, chéverísimo. Este que les traje aquí. Es más, esto es súper práctico cuando uno va quizás al súper, a cosas así donde no quiere llevarse en bolso grandísimo. Colocas nada más tu llave, tu celular y el dinero, chévere. Sí, señor. Otra manera de hacer otro porta cosmético, aquí lo tiene. Este le van a colocar el cierre derecho con derecho, como ya les dije. Luego que ya tienen el cierre, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Van a colocarlo por todo el contorno. Por todo el contorno. Yo le voy a poner un alfiler nada más para explicarle cómo debería de quedar este portacosmético. Este también pueden variar los tamaños. Ya eso va a depender de ustedes qué tan grande o qué tan pequeño los quieren. Sí, señor, la mensajería full a esta hora.
Siempre, gracias por sus mensajes, como siempre se los digo. Muchísimas personas por acá escribiendo, bello programa en sintonía desde San Vicente, quiero participar por el cosmético. Buen día, ¿cómo hago para participar por el porta cosmético? Bueno, facilito, su nombre, terminal de cédula y enseguida la anotamos por acá. Ya, bueno, ya estamos prácticamente cerrando lo que es el programa, ya nos falta solamente un corte, así que bueno, todavía tienen chance de participar a través del número de contacto de la invitada que está apareciendo en pantalla, por allí la pueden contactar. De todas maneras se los voy a repetir: 0416-090-9958. Señores, a esta hora tengo que hablarte de FEMA Design. FEMA Design tiene los accesorios Bochic más prácticos que puedan existir. Además, están muy de moda esos parches de lentejuela que a las chicas tanto nos gusta y que además están marcando tendencia en los morrales. También se están utilizando en los mismos portacosméticos, también lo están utilizando quizás en los jeans. Están marcando de verdad una tendencia increíble ahorita del auge de los parches con lentejuela, que además son súper chic. A mí particularmente me encantan. Te invito a visitar la cuenta de FEMA Design en Instagram, @fema.be, para que obtengas también estos productos y veas toda la gama de servicios que tiene para ofrecer. Tiene los accesorios con lentejuelas, también la parte de canutillo, franelas pintadas a manos y un sinfín de productos que siempre FEMA está por allí innovando. Con esto nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero no se despeguen de las pantallas de Monadas Visión, que ya regresamos acá en Ebisu Ideas Creativas. Continuamos hoy martes especial con Milbet Barreto. Las redes sociales de nuestra invitada, @MilbetBarreto en Instagram, y sus números de contacto van a estar apareciendo en pantalla para que por allí puedan contactarla, señores. Hoy estamos realizando, ya casi finalizando, un hermoso porta cosmético que es este que está acá, pero Milbet también quiere quizás enseñarle otra técnica de un porta cosmético un poco más pequeño y también muy práctico. Exacto. Bueno, amigas, miren, yo aquí le coloqué alfiler. Por cuestión de tiempo no nos va a dar chance de hacerlo como este. Entonces, ya como les expliqué, primero es el cierre, derecho con derecho. Luego que ya lo tienen listo y forradito, van a colocar su slider, como lo hicimos aquí en el otro caso. Y luego la cortada de 4x4. En este caso sería 3x3 porque es más chiquito. Cosemos abajo y luego aquí. Miren cómo debe de quedar este porta cosmético, ¿ves? Súper chic, chiquito, cómodo para las que llevan sus carteritas pequeñas o simplemente... Y que no usan mucho maquillaje. Exactamente, que llevan su polvito, su pinturita, aquí lo pueden colocar. Miren cómo debe de quedar, esta es la manera. Entonces, ahora, que siempre las chicas, profe, el patrón, no se enrollen. Sumamente fácil, ya les voy a enseñar cómo sacar su patrón. Ustedes, por lo menos, este caso. Agarran una hoja de máquina, sí, para vamos a sacar el pequeño. Okay. Y agarran y la doblan para que las dos partes le queden totalmente igual. Okay. Yo agarro y hago esto. Y me vengo y hago una formita media ovalada, ¿verdad? Okay. Y aquí le saco el 3x3. Vamos a calcular que sea así. Super este es fácil. Un poquito más grande que el otro. Miren cómo les debe quedar su patrón. Todo patrón que ustedes doblen su hoja o su papel bond y cortan, o primero lo dibujan con un creyón, eso le debe de quedar totalmente igual. Porque si lo hacemos así, abierta la hoja, por más que tengamos buena dirección, siempre no nos va a quedar igual. Siempre doblamos y siempre el patrón nos debe quedar totalmente igual, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, entonces, la amiga que gane el porta cosmético se le va a obsequiar estos patrones que voy a sacar ahorita. Sí, aquí. Señor. Ahora le voy a sacar otro. Este... lo voy a sacar como este que tenemos aquí. En este caso no es doblez de tela, no lo voy a sacar porque van a ser igual dos piezas. Okay. Entonces vamos a doblar la hoja. Entonces, ¿una hoja tamaño oficio? Sí, este es oficio porque es un poquito más grande. Y aquí lo van a tener. ¿Verdad? Van a sacar dos piezas iguales y luego le vamos a sacar la cortadita de abajo. Okay. La L. Exacto, aquí está. Aquí tienen el otro. Miren ustedes, súper práctico. Para hacer el más grande, ya, ustedes deben de sacarlo. Este es más bajito, ¿verdad? Sí. Miren que aquí se ve la es diferencia. Mucho más alto. Vamos a mostrarlo. Aquí se ve la diferencia de los dos, ¿ves? Uno más pequeño y uno más alto.
Entonces el patrón ya no sería, pueden irse al patrón principal, al que ya saqué ahorita, y cortan por este. Ya no sería más bajito de ese alto, sino un poquito más alto. Okay. Pero igual, miren, el ancho es el mismo. Exacto. Miren qué fácil es sacar ustedes mismas sus patrones. Vean, aquí de forma rápida les saqué tres patrones. Totalmente. Que los pueden utilizar, como ya les dije, como un bandolero, como una carterita. Miren este otro bandolero, miren la técnica que también pueden utilizar de este portacosméticos. Si no los quieren, lo quieren como con una tapita. Vamos a presentarle este para que lo vean. Esta tapita la colocan por un lado y miren cómo le puede quedar ese portacosméticos. Bellísimo. ¿Ven? Con un tipo tapita, se la colocan más chiquita. Entonces miren que ustedes pueden fusionar un patrón con otro y pueden sacar un modelitos nuevos. Entonces, bueno, esa es la idea, que ustedes pongan en práctica lo que aquí le damos para que ustedes vayan innovando y sacando cositas nuevas. Entonces, aquí es una vitrina, uno le da la muestra y ellos, exacto, ponen el arte y la creatividad como siempre. Exacto. Y otra cosa, por lo menos estos también los pueden realizar con fuelle. Recuerden el otro programa del neceser, que les expliqué la manera de hacer el fuelle. Si no lo quieren así plano, lo pueden hacer con un fuellecito y les queda súper chévere. Sí, bueno, amigas, espero que les haya gustado y las pongan en práctica. Ah, el sorteo, Yita. Ay, el sorteo, sí, señor. Antes que se nos vaya a pasar la manito inocente de Milbeth Barreto para seleccionar a la ganadora o el ganador, en este caso que estuvo participando por este hermoso porta cosmético. Karina Chacón. Karina 762. Chacón. 762, ya sabes. Aquí lo tienes que ubicar a Milbeth Barreto a través de sus números de contacto. Creo que este nombre lo conozco. Sí, ajá, de repente es una alumna por allí. Sí. Lo más probable. Bueno, chicas, recuerda tu dirección, Milbeth. Bueno, chicas, ya saben, las espero en la Avenida del Ejército, subiendo la primera parada, donde está el minicentro. Abajo está el gimnasio. Siempre doy ese punto de referencia porque hay algunas que no, okay, reconocen el minicentro. En la cuarta puerta, en el primer piso. Como ya saben, cursos de todos los que ustedes deseen. El día de mañana tengo el de pantufla, el día jueves el de cocuiza y la semana siguiente continuamos con los cursos. Así es, siempre Milbeth allí en la carrera y enseñando a más de una, porque además muchísimas mujeres siempre aprenden gracias a Milbeth Barreto. Yo agradeciendo a mis queridos patrocinantes Atelier.escrat, todo en tarjetería fina para este 14 de febrero. Si quieres dar un detalle especial, contacta a Atelier.escrat. También dando las gracias a Granos Monagas, justo lo que necesitas. Ubícalos en la Avenida Libertador, Galpón 1, local número 5, en el Centro Comercial Libertador. Por allí también, gracias a mi amiga de Creaciones Sol Yemar, ubícala en Aragua de Maturín, calle Monagas, diagonal a la iglesia San Isidro, y en sus redes sociales @solmundaraín para que aprendas todo este mundo de los lazos y cintillos. Agradeciendo también a Carolina House, además te invito a visitarla para este próximo 14 de febrero, que también quieres dar un detalle especial, y además tiene apliques para el Día del Amor y la Amistad, corazones preciosos. Bellísimo. Carolina House es la especialista, señores, en sus redes sociales @carolinahouse para que veas más de su trabajo. Dándoles las gracias también a FEMA Design, especialista en accesorios Bochic, agradeciendo también a FEMA Creativa, y cómo no agradecer a mi querida diseñadora de moda NKR por Nolkis Rojas. Gracias, mi corazón, por además tener la dicha de lucir una de tus prendas. Y bueno, ustedes que también siempre les gusta estar a la moda y quieren adquirir sus piezas, quieren además también hacer cursos en la parte de diseño y costura, tienes que seguir a mi amiga en Instagram @modaNKR para que veas todas las bellezas en moda femenina que tiene para ofrecer. Nosotros nos vemos mañana miércoles con un proyecto además súper innovador, así que no se pueden perder el programa. Hoy reposición 2 p.m. Recuerden también por nuestro canal de YouTube para que vean toda nuestra programación. Episu Ideas Creativas TV. Un besote. Chao, chao.